Soy Alberto Solves, arquitecto. Llevo 40 años trabajando en la arquitectura. Si algo tenemos en México, es tal vez a los mejores arquitectos que puede haber. Si algo le ha caracterizado a México fue su arquitectura vernácula. Vernácula es la arquitectura espontánea que iba realizando la gente. Y por eso tenemos una serie de pueblos mágicos, les llamamos pueblos mágicos. Tenemos un país muy bonito, pero lo estamos echando a perder. Estamos haciendo ciudades grises. Yo creo mucho en la vivienda vertical. La vivienda horizontal lo único que ha hecho es hacer crecer las ciudades. Al hacer crecer las ciudades, aumenta la movilidad, aumentan las vialidades, aumenta la infraestructura, y aumenta el costo. Si hacemos vivienda vertical, tratamos de unir infraestructura, bajan las vialidades, baja la movilidad y entonces tenemos más espacio verde o más espacio público, que es al final lo que tenemos que lograr. Ya por ley se tienen que hacer proyectos sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Tratamiento de agua, tratamiento de energía, tratamiento de basura. ¿Qué voy a hacer yo para generar lo menos posible dióxido de carbono? Si voy a poner un cristal, tú me dices el cristal es ecológico. Y yo te digo, sí, pero para hacer este cristal tuvieron que pasar por procesos donde generaron X número de dióxidos de carbono. Entonces lo que tenemos que cuidar es eso, qué vamos a usar y cómo lo vamos a usar. Para mí hay tres elementos básicos en la construcción, que son los sólidos. Entendemos por piedra, acero, líquido. El líquido es el cristal, pero también es el agua y la madera. ¿Cómo utilizo madera donde yo no esté afectando o acabándome bosques? Con estos tres elementos tú resuelves un proyecto. Siempre el pensamiento va ligado a la arquitectura. Cada vez que tenemos una nueva tendencia, un nuevo giro en el pensamiento, aparece la arquitectura reflejando ese pensamiento. No puedes dejar detrás de un ordenador, siempre hay un ser humano. La inteligencia artificial, yo ya le puedo dar ciertas instrucciones. Lo veo como una herramienta que nos va a ayudar muchísimo más a resolver de una forma más eficiente todavía los proyectos que estamos haciendo. La arquitectura es la suma de todo. Participa todas las artes, todas las ciencias, participa todo.